¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial de CGTN Noticias. Hoy tenemos un programa especial que dedicamos a la decisión histórica de Honduras y de China de iniciar una nueva relación. El 26 de marzo, ayer exactamente, en Beijing, los cancilleres de ambos países anunciaron el establecimiento oficial de todas sus vinculaciones. Se abre así un nuevo capítulo para las dos naciones en donde Además de las oportunidades, habrá retos que deberán superar. Acompáñenos a disfrutar de esta edición especial en la que haremos un repaso de las notas más importantes relacionadas con este significativo momento. Comenzamos entonces con el ministro chino de Relaciones Exteriores, Xin Kang, quien conversó el domingo en Beijing con el ministro hondureño de Relaciones Exteriores exteriores el señor Eduardo Reina. Ambos firmaron un comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Los dos gobiernos acuerdan desarrollar relaciones amistosas basadas en los principios de respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial. No agresión, no injerencia en los asuntos internos del otro, igualdad beneficio mutuo y coexistencia pacífica. El gobierno de Honduras afirma que reconoce la existencia de una sola China y que la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán es parte inalienable de ella. Honduras afirma que ya no mantendrá ningún vínculo o contacto oficial con la región china de Taiwán. Esto se produce después de que el gobierno de Honduras anunciara que rompía relaciones con Taiwán. El principio de una sola China es el consenso general de la comunidad internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. En la resolución de la Asamblea General de la ONU número 2758 de 1971, el gobierno de Honduras opta por estar con los otros 181 países del mundo, reconocer y aceptar el principio de una sola China y establecer relaciones diplomáticas con China sin condiciones previas, que está en los intereses fundamentales de Honduras y su pueblo. Hoy damos un paso histórico en este proceso de afianzar y fortalecer nuestras relaciones internacionales, particularmente con el pueblo y gobierno chino. Reconocemos, efectivamente, que existe una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo y que representa a toda China, y por lo tanto que Taiwán forma parte inalienable de ese territorio. Entendemos que podemos avanzar en muchas áreas, como la financiera, el comercio, la infraestructura, la energía, la tecnología, la ciencia, la cultura, la educación y la salud y el turismo. Igual que podemos seguir colaborando en amplias áreas en los foros multilaterales en que ambos países somos partes. Para Honduras este es un nuevo proceso, una nueva era. Una nueva era que lanza la presidenta Castro en beneficio del pueblo hondureño, con una política internacional digna, soberana, abierta y que va dirigida al respeto a los principios de la igualdad soberana de los Estados el respeto a la no intervención en los asuntos internos y a la autodeterminación de los pueblos. Como un pueblo digno, damos y extendemos nuestra mano a China. En una entrevista exclusiva con CGTN Español, Aldo Álvarez, embajador de El Salvador en China, considera que los países de centroamérica pueden apreciar de cerca los logros de la cooperación entre el salvador y china. entre ellos destaca los intercambios comerciales y los proyectos de infraestructura, así como el inicio de las negociaciones del tratado de libre comercio con china. siendo país vecino de el salvador, el embajador considera que honduras también se beneficiará por la cooperación con china. también expresa que honduras está transitando por el camino correcto que comparten la gran mayoría de los países en el el mundo. Yo lo miro como una consecuencia lógica de todo lo que está ocurriendo en los últimos tiempos y por eso reconocen el principio, ¿verdad? Se adhieren al principio de, de la única China, que solo existe una sola China. El peso que tiene China en el ámbito internacional nadie lo puede negar. O sea, es, es, es un actor global, ¿verdad? Con mucho peso. Como yo le digo siempre, mmm, no se puede ya tomar decisiones en el mundo si no se oye la voz de China, ¿verdad? Entonces, eh, creo que Honduras está transitando eh, por el camino que más le conviene a sus intereses. Creo que la presidenta eh, ha hecho esa valoración y además se adhieren también a, 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 a donde la mayoría, la aplastante mayoría de países en el mundo estamos. Tiene que ver con el hecho de que... Acuérdense que no hay mejor no hay mejor incentivo que ver el éxito que otros están teniendo en esta relación y pues nuestros vecinos, Guatemala y Honduras son nuestros vecinos, ¿no? Inmediatamente. Eh, eh, Nicaragua también, ¿verdad? Pero Nicaragua ya, ya, ya se ya estableció relaciones diplomáticas con, con, con China, aunque un poquito más de un año, eh, pero eh, Guatemala y Honduras son países que están tan cercanos a nosotros que lo que pasa en El Salvador eh, resuena en estos países y nuestra relación con China está siendo tan exitosa y está teniendo tan buen resultado: el intercambio, la cooperación, los proyectos de infraestructura, eh, etc. Eh, estamos por entrar ya al inicio de la negociación de un tratado de libre comercio anunciada por nuestro presidente eh, con China. Entonces, la gente dice bueno y si está esto está resultando tan bien para el Salvador y sumado a eso verdad la la gran popularidad que tiene nuestro presidente que nadie lo puede negar y en estos países entonces dicen bueno las poblaciones también demandan porque nosotros no estamos percibiendo ese beneficio no creo que el gobierno de Honduras interpretó eso ese sentir popular verdad y pues toma esta decisión en una conferencia de prensa celebrada el lunes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China explicó el proceso de establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras. El establecimiento de relaciones diplomáticas no es una moneda de cambio. En los últimos años, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua han establecido o restablecido sus relaciones diplomáticas con China incondicionalmente. La situación es análoga a la que se ha concretado ahora con Honduras. Después del establecimiento de relaciones diplomáticas, China promoverá la cooperación con Honduras en múltiples áreas basada en el principio de una sola China, el respeto mutuo y el desarrollo mutuamente beneficioso. Así, China contribuirá al desarrollo económico de Honduras y a su desarrollo social y llevará beneficios tangibles a su pueblo. Las autoridades de la región china de Taiwán se han acostumbrado a utilizar la diplomacia del dinero. Queremos que sepan que el asunto de la independencia de Taiwán es un callejón sin salida, igual que su diplomacia del dinero, y que cualquier intento que contradiga la tendencia histórica será condenado al fracaso. Esta fecha. Histórica queda en el calendario como un domingo 26 de marzo. Entre los puntos clave del acuerdo destaca el reconocimiento del principio de una sola China. El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, Ma Xiaoquan, ha respondido este lunes a las preguntas sobre el anuncio. Dijo que solo hay una China en el mundo y que Taiwán es una parte de China. Ma afirmó que el principio de una sola China es un consenso común en, en la comunidad internacional y un principio fundamental de las relaciones internacionales. Continuó diciendo que la decisión de Honduras de establecer relaciones diplomáticas con China es una elección correcta que se alinea con la tendencia actual. Kuo Tsung Hai es un académico chino miembro del Instituto de Estudios de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. CGTN lo invitó a reflexionar sobre la importancia del reciente establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras y sobre el futuro de la cooperación de China con la región de América Latina. Tomando en cuenta las tendencias históricas y políticas, se mostró optimista respecto al futuro. Escuchemos su perspectiva. 3, 2, el 26 de marzo, Honduras estableció relaciones diplomáticas con China, convirtiéndose así en el país número 182 del mundo en realizarlo. Este acontecimiento ha tenido una repercusión significativa e ilustra al menos tres aspectos de su importancia. En primer lugar, la hegemonía estadounidense ha encontrado resistencia. Este año se celebra el bicentenario de la doctrina Monroe, de la que la mentalidad del patio trasero es una expresión central. Estados Unidos no solo se inmiscuye en los asuntos internos de los países latinoamericanos y caribeños, sino que también interfiere en el derecho de un Estado soberano a decidir por sí mismo con quién desarrollar sus relaciones exteriores. En esta ocasión, después de que Honduras anunciara que procuraría establecer relaciones diplomáticas con China, Estados Unidos envió inmediatamente un asesor especial a Honduras con la intención de cambiar la decisión hondureña. Sin embargo, Honduras resistió la presión y finalmente obligó a Estados Unidos a respetar la elección hondureña. En segundo lugar, el principio de una sola China es una tendencia inevitable. Desde que Tsai asumió el cargo en 2016, nueve países han roto las relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwán, cinco de los cuales son países latinoamericanos, especialmente en la región de Centroamérica. Centroamérica ha sido tradicionalmente la región supuestamente diplomática con mayor densidad o firmeza para las autoridades de Taiwán, y las sucesivas rupturas de los últimos años han creado un efecto dominó. Esto es un buen indicio de que el principio de una sola China es una tendencia importante y de que cualquier responsable con visión de futuro tomará una decisión estratégica a favor del país. Por último, China brilla con la luz de la oportunidad y el encanto del desarrollo. Cada vez más países latinoamericanos se acercan porque ven la influencia internacional de China, el encanto de su vía de desarrollo autónomo y el atractivo de las oportunidades potenciales de desarrollo. China no solo aporta al mundo experiencia y sabiduría en materia de desarrollo, sino que también ofrece oportunidades de desarrollo común. Esto es lo más atractivo para los países en desarrollo. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Honduras se abre al mundo y reconoce la existencia de una sola China. Nuestro corresponsal en Tegucigalpa, Honduras, Leonel Espinosa, nos cuenta qué ha pasado en el primer día de lazos de hermandad de estas dos naciones que inició el pasado 26 de marzo. Hola, saludo desde Tegucigalpa, capital de Honduras. Han transcurrido 24 horas. De que Honduras, al igual que la República Popular China, son dos países amigos. ¿Cómo amaneció este país centroamericano un domingo, día de poca actividad y donde los hondureños, la mayoría, descansa con muchas expectativas? La pequeña, la mediana y la microempresa aseguran que tienen un lugar para que sus productos puedan llegar y de esta manera poder traer mayor cantidad de divisas a este país centroamericano. En ciencia y tecnología también hay mucho interés. Recordemos que China domina la parte tecnológica y esperan que esta tecnología pueda llegar y ser utilizada, sacarle provecho en Honduras. Mientras tanto, en la ciencia, utilizar toda la parte científica, tanto en la producción agrícola y de esta manera poder desarrollarla en este país, lo mismo que en... Cultura, lo mismo que en arte, en educación y también en salud. En comercio y economía, muchas expectativas. Los productores, tanto de camarón, de café, al igual que también de legumbres, tienen este mercado como una fuente para poder llegar y también que sus productos lleguen a este lugar. Así, Amaneció Honduras, así cierra este país en el primer día de relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Muchas las expectativas también, que Honduras se abre a la inversión y que empresas de China puedan llegar a este país, invertir de esta manera, generar miles de empleos para poder disminuir la falta de trabajo que tanto problema tiene el actual gobierno con fuentes de empleo y de esta manera mejorar la calidad de vida. Este es mi informe, lo que pasa, lo que ocurre en Honduras hasta esta hora. Leonel Espinosa, CGTN en español, en Tegucigalpa, Honduras. Si bien el inicio de vinculaciones oficiales entre China y Honduras es un momento festivo, también es un momento de grandes oportunidades y de retos que los dos países deberán sortear. Habrá oportunidades y deberán encontrar nichos de oportunidad tanto en el terreno económico, en el político, en el cultural. Hoy, en este programa especial, contamos con la presencia... De nuestra compañera J. Pepe, reportera de CGTN en español, que tiene una amplia experiencia en temas latinoamericanos. J. Pepe, todo un gusto tenerte aquí con nosotros en el estudio. Gracias, Octavio, por la invitación. Es un gran honor estar aquí. Pues el honor es nuestro, ya que eres una persona que tiene una amplia experiencia en los medios de comunicación. Eh, has tenido o tienes en tu haber, en tu currícula, entrevistas con acá. Académicos, con diplomáticos, con presidentes, eh, has estado de corresponsal algunos años en América Latina. Sí. Entonces, seguramente tienes eh, una vasta experiencia en los temas diplomáticos, las relaciones que China mantiene con América Latina. Y desde luego, creo que este es un momento histórico y de gran significado. Me siento honrado de ser testigo de este momento, porque estamos Viendo, viviendo un momento en el que los amigos de China se están ensanchando, cada vez hay más países que reconocen el principio de una sola China. Ahora Honduras se une a este círculo de amigos y... Quisiera iniciar esta charla, esta conversación, después de todas las entrevistas, todos los comentarios que has escuchado de la comunidad académica, de la comunidad diplomática. ¿A qué conclusiones llegas tú después de este histórico momento que estamos viviendo hoy en día? Gracias, Octavio, por la pregunta. Exactamente, somos testigos de este momento histórico y yo resumí que el establecimiento de relaciones diplomáticas con China es una opción adecuada para Honduras para adaptarse a la tendencia histórica y también para abrazar a las oportunidades para un futuro desarrollo. Hoy vi el Twitter de la ex portavoz y también ahora asistente del ministro del de Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, publicó un Twitter y con solamente dos cifras, 182 versus 13. O sea, son números de los países en el mundo que tienen relaciones diplomáticas con China y los que tienen relaciones con Taiwán. O sea, se ve notablemente la tendencia mundial. Y como ha mencionado usted y como hemos visto hace momentos... Eh, a un video entrevisté al, al embajador de el, de el Salvador en China, el señor Aldo Álvarez, y él muestra que Honduras como un país de vecino inmediato de El Salvador ha visto de cerca cómo está desarrollando El Salvador después de establecer las relaciones diplomáticas con China hace cinco años. Es que el embajador mencionó que El Salvador ha sido beneficiado por logros fructíferos um, a través de los intercambios comerciales con China, las construcciones de las infraestructuras, así como también se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con China. O sea, todo esto es previsto con un futuro aún más esperado. O sea, todos los hechos demostrarán que cada vez más países se situarán en el lado correcto de la historia. Así como uh, he hablado con algunos hondureños y ellos expresaron con alegría por este momento histórico, uh, esperan que las relaciones amistosas entre China y su país, Honduras, pueden brindar oportunidades para este país, por ejemplo, para resolver algunos problemas que ya tiene, um, como el desempleo, como para el crecimiento del PIB, así como la mejora del bienestar del pueblo del país. Y quiero, quería citar uh, una frase de una entrevistada, Patricia Antonia Montes Rivera, quien es directora de Asuntos Estudiantiles y Apoyo de Vinculación Nacional e Internacional de la universidad tecnológica de honduras dijo que de mi parte como hondureña las relaciones con cualquier país viene a desarrollar aquellas cosas que en nuestro país necesita para hacer más fuerte cada nación. Nuestro país necesita inversión china para que haya trabajo, para que haya empleo, para que nos desarrollaremos, para podamos generar el producto interno del PIB de nuestro país y eso nos va a hacer crecer como país pues todo lo que ha mencionado creo que podría ser resuelto con la colaboración del gigante país asiático. O sea, la parte hondureña mantiene con muchas expectativas y también espera que pueda colaborar juntos y trabajar juntos con China para enfrentar a los desafíos, a los retos o problemas comunes para la humanidad, tales como el cambio climático o la pobreza, etc. Pepe, me llama la atención esa comparación que haces entre el círculo de amigos que es visiblemente ya ensanchado. Me hablabas de 183 países, ¿cierto? Siento, eh, 183 sí, países, a diferencia de los 13 que tienen vinculaciones con eh, Taiwán. En realidad, podemos decir que esos países que tienen vinculaciones aún con la isla de Taiwán son resabios, son legados de una historia que ya fue corregida desde claro. hace mucho, desde hace décadas en el seno de la ONU con la restitución de todos los derechos legítimos de la República Popular China uh -huh. en la ONU. Entonces estamos hablando de un grupo de apenas 13 países Trece. Uh -huh. que son rehenes de ese legado histórico que cada vez se está corrigiendo más. Una de las eh, bases de la esencia de las relaciones diplomáticas de China es uh -huh. el trato de iguales entre Estados. No importa sí. si un país es grande, es pequeño, es rico, pobre, poderoso o no. China trata a todos de forma igual, equitativa, con la expectativa de que las relaciones generen un beneficio compartido para sí. ambas partes. Por y creo que ahora. Como lo hemos estado hablando, estamos en un momento efusivo de muchas oportunidades entre China y Honduras. Uh -huh. eh, creo que ambos países se pueden beneficiar mucho de esta relación. Uh -huh. ¿Qué aspectos son los que tú has considerado que eh, puede generar beneficios tanto a la parte china como a la parte hondureña? Vale, creo que podemos aprender de los efectos, de los hechos. Por ejemplo, podemos ver que uh, se han manifestado constantes los beneficios mutuos entre China y los países en Centroamérica que ya establecieron relaciones diplomáticas con China. Aquí tengo algunas cifras. En 2020, el comercio bilateral entre China y Panamá alcanzó los 9.240 millones de dólares estadounidenses, un aumento anual del 10,11 por ciento y en 2021 el comercio entre china y el salvador alcanzó los 1730 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 55,9%, bastante, ¿no? Y en 2022 China ha superado a la Unión Europea como la tercera fuente de importaciones de Nicaragua, que estableció la relación diplomática con China en el año 2021. O sea, ahora el desarrollo Podemos ver que um, en, en el asunto de uh, Honduras, ahora el desarrollo económico de Honduras se ve muy afectado por los desastres naturales y también la inversión en la um, construcción de infraestructuras está muy limitada así como el problema de la electricidad. Es también uno de los principales factores que restringen el desarrollo económico nacional de este país durante mucho tiempo. Por eso podemos ver que China tiene los ferrocarriles, puertos, aeropuertos y centrales eléctricas más modernos del mundo hacia o sea, China es con el nivel de construcción de infraestructura es líder mundial por eso en este sector el, creo que Honduras puede fortalecer los vínculos con China para um, mejor me, para la mejora de la infraestructura de su país creo que es un punto destacado es que ahora mm, en, la en la actualidad las empresas chinas <coughs> Perdón, ya están invirtiendo en Honduras. Está construyendo la tercera etapa de la central hidroeléctrica de Patuca, que puede proporcionar alrededor del 6% de energía limpia, o sea, de electricidad limpia para este país. Lo que es eh, muy importante es que puede ayudar a Honduras a ajustar su estructura de energía limpia, así como mejorar los problemas de subsistencia locales. Al mismo tiempo, también se espera que Honduras reciba un gran número de préstamos de inversión si se une pronto a la iniciativa de la franja y la ruta, es que estamos manteniendo la esperanza de que pronto Honduras va a eh, incorporarse a la iniciativa de la franja y la ruta, que ya está extendiéndose a muchos países de América Latina, más de 20 países de hecho, y <coughs> muchas empresas chinas están construyendo unas meca-proyectos en los países como colombia méxico etc ¿no? para ayudar a los países a mejorar su infraestructura por eso también ha mostrado gradualmente al mundo el modelo de cooperación de China, como ha mencionado usted, es un beneficio mutuo y mm, es diferenciado del pensamiento de juego de suma cero de los Estados Unidos y los países occidentales. De pronto para algunas personas todavía tienen dudas de, por este momento, pero creo que van a ser convencidos des, después de ver los logros fructíferos en un futuro no muy lejano. Y por otro lado, ¿qué puede ofrecer Honduras a China? Creo que podemos mencionar de los productos de Honduras, por ejemplo, sus productos ventajosos son el café, el plátano, así como los productos agropecuarios, mariscos, por su costa, ¿no? por su belleza playa también. Es que el, que, el comercio y las inversiones entre China y América Latina son fuertes en crecimiento, sobre todo en el sector de la agricultura. Es que podemos ver que um, eh, como China y América Latina eh, en el sector de agricultura es muy complementario por la localización y clima, obviamente, y otras razones es que China ofrece a la región un mercado potencial. Por ejemplo, se sabe que... 90% de las cerezas chinena, chilenas se exportan a China. ¿no? Y en tercer lugar, China tiene el grupo de ingresos medios con más rápido crecimiento del mundo y el mercado chino necesita cada vez más los productos de alta calidad y eso también ofrece gran oportunidad para las exportaciones agrícolas de los países latinoamericanos y de este caso para los países Centroamérica como Honduras y también uh, en cuarto partes debe destacar el rápido desarrollo del comercio electrónico. Por eso creo que muy pronto vamos a consumir los chinos vamos a consumir café o plátano de Honduras tales como ahora consumimos vino de Argentina carne de res de Uruguay o cereza de Chile etcétera. O sea, creo que los productos latinos está cada vez más presente en nuestro país y dentro de poco podemos Uh, disfrutar de los productos hondureños. Creo que un, un aspecto que debemos eh, enfatizar es también la importancia de la ubicación geográfica de Honduras dentro de la región centroamericana. Uh -huh. eh, es, es el corazón de sí. América, es uh -huh. una de las muchas perlas del Caribe y es el istmo de América, tiene vinculaciones con ambos mares, uh -huh. eh, con el. Por, por, con los cuales eh, los productos chinos pueden llegar y distribuirse tanto al sur como a, al norte. Jepepe, muchas gracias por tus eh, comentarios o tus reflexiones en torno a este histórico momento. Gracias. Y bien amigos, con la intervención de nuestra compañera Jepepe cerramos este programa especial con motivo del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras. Gracias y hasta la próxima.